Hola, ¿qué tal? El día de hoy vamos a hacer un breve curso acerca del retoque de una imagen. Y como ustedes se dan cuenta, ahora mismo tenemos una imagen ya deteriorada, que si bien el resultado de la misma es precisamente esto que observamos, y es donde vamos a tratar de determinar cómo vamos a arreglarla, cómo la vamos a mejorar. Y bueno, lo que primero tenemos que hacer es obviamente abrir nuestra imagen a partir de Photoshop. Exactamente tal cual lo observamos y tomando en consideración estos elementos, vamos a ocupar de entrada la herramienta parche. Aquí lo observamos. Hay que recordar que tenemos que dejar sostenido el icono y en la herramienta parche nos vamos a acercar. Y primeramente lo que aquí yo les recomiendo es, vamos a tratar de limpiar la imagen. Lo más posible de los elementos, como seleccionando, por ejemplo, aquí tenemos una impureza, me voy a acercar y lo que tenemos que hacer aquí prácticamente es seleccionar la impureza que vamos a borrar y voy a arrastrarla hacia una imagen, hacia una parte de la imagen que me permita clonar exactamente el parche con la misma tendencia de la textura o de la superficie a la cual estamos queriendo igualar. Entonces, por ejemplo, yo aquí la copio, la suelto y ya se copia. Por ejemplo, esta la podemos utilizar igual. La mandamos acá. Este patrón se está borrando y aquí podemos hacer exactamente lo mismo. Este proceso puede durar lo que ustedes quieran y lo van a reparar lo que ustedes gusten. Entonces, por ejemplo, yo aquí en esta parte, yo lo que procedo a hacer es precisamente... Todo este proceso, este protocolo lo empiezo a limpiar y yo lo que les recomiendo es irlo haciendo poco a poco y de tal manera ir cambiando poco a poco los patrones de tal manera en que tampoco se vean copia y que se puedan controlar de una forma más cuidadosa. Por ejemplo, aquí podemos utilizar esta. También podemos ocupar esta. Si nosotros nos alejamos, podemos darnos cuenta de qué manera ya comenzamos a ubicar precisamente esta herramienta. Este ejercicio es muy, muy básico y pues de alguna manera yo lo que les recomiendo es que lo vayan trabajando conforme lo van modificando. Entonces, por ejemplo, yo aquí utilizo esta parte, vean cómo corrijo. Por ejemplo, yo puedo utilizar también un parche totalmente largo, puedo copiar. De esta forma podemos hacer también una variación del mismo. Por ejemplo, este lado, si ustedes se fijan, tengo que buscar los elementos más parecidos. Este parche a mí no me gusta. Aquí lo voy a corregir un poco. Esto lo vamos a corregir. Este lo vamos a corregir. Y siempre hay que tratarle de dar elementos con mayor diferencia para que el patrón no se vea una copia bastante falsa. Entonces aquí lo podemos trabajar. Por ejemplo, nosotros podemos ir avanzando conforme nosotros lo decidamos. Y ahora lo que yo voy a hacer aquí, por ejemplo, para arreglar y modificar estas partes, yo lo que les recomiendo es de la misma imagen vamos a duplicarla y vamos a sacar una copia exactamente aquí al lado derecho. Y a esta lo que le voy a hacer es darle también otro duplicado. Okay. Y a partir de este duplicado, ¿qué es lo que yo voy a hacer? Voy a acercarme. Y ahora lo que a mí me concierne ahora es precisamente es limpiar un poquito esta imagen y otro, van a ver por qué. Por ejemplo, esta imagen ya se limpió. Vamos a
Vamos a afinarle estas impurezas. Desde aquí, por ejemplo, estoy arreglando. Y esto lo recomiendo que lo hagan mucho aparte para que entendamos perfectamente bien por dónde vamos a hacer este parche. Por ejemplo, hay que tener mucho cuidado cómo lo hacemos. Y por decir, aquí lo voy a poner en encajar en pantalla. Y aquí yo puedo tomar en consideración únicamente esta parte. Y con la herramienta de corte, yo voy a recortar esta sección así con el elemento sobrando. Lo recorto aquí y puedo utilizar una. Aquí puedo utilizar una capa a partir de fondo. Ok. Y lo que voy a hacer es. Encajar en pantalla. Y con la varita mágica vamos a tratar de quitar esta parte. ¿Y qué es lo que voy a hacer? Voy a jalar esta imagen hacia acá. Y a partir de aquí podemos clonarla y darle una reparación mucho más interesante a esta parte. Por ejemplo, esta hacia acá la podemos dejar. Y aquí podemos trabajar esta parte. Esta imagen no la voy a destruir, la voy a dejar ahorita guardada. Y por ejemplo, aquí yo ya tengo un elemento que me va a servir. Este lo puedo recorrer tantito. Y aquí, de este lado, volvemos a sacar un duplicado. Y este duplicado, ahora lo que vamos a hacer es recortarlo, por decir, de los lados. Y vamos a procurar que los lados estén lo mejor posible trabajado. Si no están trabajados, no se preocupen. Vamos a darle el trabajo precisamente aquí. Y es lo que vamos a aprender. Entonces, por ejemplo, en este límite, lo que yo voy a hacer es trabajarlo igual. Por ejemplo, aquí me gusta más esta parte. Este parche se lo voy a borrar directamente. Vamos a bajarlo un poco. Y este se lo vamos a borrar por acá. Y este lo vamos a borrar por acá abajo. Aproximadamente. Esta impureza se la podemos borrar. Esto de acá abajo totalmente lo podemos clonar con algo de aquí abajo. Este también. Este también. Y este aquí igual. Por ejemplo, aquí podemos ver qué tan uniforme es nuestra parte de la imagen. Y bien, aquí podemos arrastrarlo. Perdón, disculpen. Es hacia acá, hacia la parte de la imagen. Entonces, aquí, por ejemplo, yo puedo determinar exactamente a qué altura podemos utilizar este elemento. Este lo voy a minimizar. Cargamos en pantalla. Y aquí, por ejemplo, esto lo puedo poner abajo o arriba, según me convenga. Y este lo podemos mover ligeramente hacia el lado. Por ejemplo, aquí lo podemos guardar. Si a mí en lo particular no me interesa tener más que cubrir esta parte, entonces yo lo que les recomiendo aquí es duplicar la capa. Ok. Y a partir de este elemento, pues nosotros podemos empezar a trabajar, por ejemplo, esta parte. Yo la puedo cortar aquí con la herramienta látigo Shift y podemos hacer el corte totalmente ortogonal.
no la atiné. Tiene que ser un poquito más adelante. Shift. Suprimir. Quitamos la selección con la varita mágica. Y por ejemplo, ahí está esa parte de la imagen. Como nosotros la tenemos guardada en el otro lado, la podemos ocupar. Sin embargo, aquí también podemos ocupar esta parte de la sección de la imagen. E igual, nosotros tendríamos que cortarla más o menos como por acá. Entonces, vamos a retomar un poco el concepto. Y para no deteriorar y conservar la originalidad de la pieza, de la hoja del pergamino, vamos a seleccionarlo más o menos como por aquí. Shift. Esta parte la suprimimos. Aquí vemos qué tanto nos puede beneficiar o qué tanto no nos puede beneficiar. Ahora, por ejemplo, nosotros también podríamos ocupar otra sección de la imagen, dependiendo cómo la hayamos trabajado, pero yo lo que les recomiendo aquí es utilizar este factor. Y por ejemplo, aquí ya prácticamente para culminar esta parte del ejercicio, vámonos hacia la otra imagen. Por ejemplo, yo tengo esta otra imagen. Voy a destruir esta parte. Bueno, no puedo duplicar para no destruir nada. Y aquí en este duplicado voy a ocupar el mismo protocolo ahora de este lado. Vamos a sacarlo más o menos así. Y aquí lo que vamos a proceder es a quitarle, pues obviamente, la capa a partir de fondo. Quitamos y a partir de aquí nosotros, por ejemplo, podemos ir modificando un poco estas impurezas, las podemos recorrer un poquito hacia arriba, desde acá las podemos recorrer hacia acá, desde acá las podemos ir moviendo. Y así sucesivamente ustedes le van a poder ir dando el carácter de detalle que ustedes deseen. Pues, por ejemplo, aquí yo voy a ocupar esta pieza exactamente acá abajo. La voy a bajar para que de esta forma este elemento lo podamos integrar. A esta parte. Bueno, aquí, por ejemplo, yo voy a utilizar este recurso. Es muy probable que lo requiera. Voy a sacarle un duplicado. Y a partir de este duplicado, puedo bajar un poco más. Le podemos dar el carácter del pergamino acá para que. Una vez que yo tengo esto, le voy a poner capa y vamos a acoplar la imagen para que se convierta todo en una imagen nuevamente. Entonces, a partir de aquí, yo ya puedo comenzar a darle nuevamente un parche. Voy a trabajar este parche poco a poquito. De este lado, desaparecemos aquí. De este lado desaparecemos, sí, aquí lo puedo quitar de este lado, este lo puedo quitar de este lado, y aquí podemos trabajar esta modificación con mucho cuidado. Y nosotros vamos a ir modificando cada elemento si sucesivamente que nosotros vayamos requiriendo conforme lo vayamos ocupando.
Entonces, podemos ir modificando y obviamente en esta parte tendremos que ir reconstruyendo parche por parche, elemento por elemento. Aquí podemos ocupar, podemos utilizar los elementos. Y por ejemplo, aquí pues, podemos reconstruir toda esta parte con la herramienta parche. Lo importante es que utilicen exactamente los mismos recursos que ocupamos aquí para ocupar toda esta parte de abajo, esos elementos, y obviamente corregir estos elementos. Finalmente, vamos a ver los resultados. Una vez que nosotros vamos terminando ya cada parche que le vamos terminando, yo acabo de llegar ya a una reconstrucción aquí de la imagen, se le acaba de dar una reconstrucción. Por ejemplo, aquí podemos observar las diferencias del deteriorado de cada imagen. Aquí observamos los detalles. Entonces, bueno, parte de nuestro trabajo es continuar. Parte de nuestro trabajo es continuar modificando los elementos para poderlos ir trabajando como lo estamos observando. Espero sea de su agrado y si les gustó, pónganme un like y no olviden suscribirse a mi canal. Muchas gracias. Hasta pronto.